Entonces, yo cambiaré a los pueblos para que tengan labios puros e invoquen el nombre de Yahweh Elohim Sebaot. Todos ellos servirán bajo un mismo yugo. La Torah dice en el capítulo 3, 9 del libro de lo que es Sofonía, que en los últimos tiempos dice Yahweh: yo purificaré sus labios para que todos en común consentimiento exalten el nombre de Yahweh. Su servidor, el Roe Caleb Ben Yahudá, de la sinagoga Beyaco, El Salvador, Mario Meléndez, compartiendo lo que es con usted en esta noche de lo que es el cuarto día del noveno mes del calendario torático del 5781. Estamos en lo que es el mes de Kislev. Estamos en Sonsonate, El Salvador, compartiendo con lo que es usted, ¿verdad?, en esta noche lo que es una enseñanza de hebreo español. Tenemos muchas personas que nos están diciendo que podamos enseñarles un poquito de hebreo español para que ellos puedan ir entendiendo juntamente con nosotros. Así que hoy vamos a iniciar con las enseñanzas de hebreo español, con la enseñanza número uno, y esperamos que sea de edificación para su vida. Recuerde que Yahweh, ¿verdad?, en Sofonía 3:9 dice: voy a purificar sus labios para que todos en común consentimientos exalten el nombre de Yahweh. Pero ¿cómo lo vamos a exaltar el nombre de Yahweh? A través del hebreo. Recuerde que en el capítulo 9 del libro de lo que es Hechos, dice que cuando Saulo iba rumbo para Damasco, dice que de repente una luz le rodeó, y dice que le habló en lengua hebrea y le dijo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dice que le habló en una lengua hebrea. Entonces, pero ¿quién le estaba hablando en una lengua hebrea? Era Yeshua. Así que en esta noche vamos a disertar, ¿verdad?, con la ayuda de Yahweh Sebaot. Yo quiero que todos aquellos que nos están viendo, ¿verdad?, en lo que es El Salvador, lo que es fuera de El Salvador, en las naciones, esperamos que sea edificación esta enseñanza para usted. Recuerde, estamos en los tiempos de la restauración y hoy vamos a tocar un punto muy importante. Vamos a conocer los cinco libros de la Torá en el hebreo y qué significa, y usted cómo lo ha conocido, ¿verdad?, en lo que es el griego. Hoy lo vamos a conocer en el hebreo original y vamos a ver qué significa cada lo que vamos a meditar en los cinco libros de la Torá. Así que saludando, ¿verdad?, a ese lindo auditorio que nos ve en Facebook, como también saludando a nuestra hot Candy Lemos, ¿verdad?, hasta Miami, Florida, ¿verdad? Un saludo, un abrazo a la distancia para usted, como también a nuestra hermana Alicia, ¿verdad?, Alicia allá en Guatemala también, que nos está viendo. Esperamos que ustedes puedan aprender de lo que es el hebreo español. Y también a mi amado José Córdoba y a su esposa Ambar, ¿verdad?, que nos ven allá en lo que es San Francisco, California. También un abrazo para ustedes, como para también a todo ese lindo auditorio que nos está viendo, ¿verdad?, en esta noche. Esperamos que sea de edificación para usted. Vamos a entrar con la primer clase de hebreo y vamos a iniciar con los primeros cinco libros de la Torá en el hebreo original. Y también vamos a decirle a usted, ¿verdad?, cómo usted los ha conocido, pero para que usted mejor hable mejor el hebreo, ¿verdad? Es fácil, no cuesta, solamente está que usted se deje instruir y eso es todo. Vamos a iniciar con la clase número uno de este día. Iniciamos con los primeros cinco libros de la Torá y hebreo español, los cinco libros de la Torá. Vamos a ver, el primer libro de la Torá se llama Bereshit, que significa principio o se le conoce como el inicio. El segundo libro de la Torá se le conoce como Shemot, que significa nombres. Y el tercer libro de la Torá se le conoce Vayikra, que significa y llamó. El cuarto libro se llama Bamidbar, que significa en el desierto. Y el quinto libro significa Devarim, que significa palabras. Ahora, esto es lo original en el hebreo, los primeros cinco libros: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Esto sí quiere decir que en estos cinco libros podemos ver que el primero se llama en el principio, ¿verdad? Significa en el principio. Shemot, nombres. Vayikra, llamó. Bamidbar, en el desierto. Y Devarim, palabras. Entonces, esto es lo original del hebreo, ¿verdad? Pero usted lo ha conocido por mucho tiempo. A usted le enseñaron a decir Génesis, Éxodo, Levítico, lo que es Levítico, lo que es, ¿cómo se llama?, Números, y a usted le enseñaron a decir Deuteronomio. Pero todo esto, ¿verdad?, ha sido paganizado.
Recuerde que todo esto ha sido paganizado, ¿verdad? Porque cuando alguien dice Deuteronomio, está diciendo el útero del demonio. Es una palabra crónoma, una palabra compuesta. Por eso nosotros no decimos ya esto en el griego, sino que nos basamos al hebreo. Por eso queremos enseñarle en la clase número 1, llamar los libros de la Torá por sus nombres correctos. Primer libro, Bereshit. Segundo libro, Shemot. Tercer libro, Vayikra. Cuarto libro, Bamidbar. Y el quinto libro, Devarim. Así que usted que nos está viendo, ¿verdad? Y le llama la atención el hebreo, ¿verdad? Y usted dice, wow, qué bonito el hebreo. Sí, es bonito el hebreo. Si mucha gente se esfuerza para aprender inglés, chino, portugués, alemán y otros idiomas, ¿por qué no esforzarnos por el idioma Kadosh, que es de Yahweh? Así que recuerde que cuando a Shaul se le presentó una luz, una or, dice que le habló en una lengua hebrea y le dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me perseguís? Así que este es el idioma que Yahweh está purificando en nuestros labios en estos últimos tiempos para que todos hablemos un mismo idioma, y es el hebreo. Así que espero que con esta breve enseñanza de hebreo español tú hayas aprendido en esta noche a conocer los 5 libros de la Torá por su nombre correcto, como también, ¿verdad? Si tú estás interesado, puedes escribirnos a nuestra página de lo que es Facebook o a nuestro WhatsApp, y con gusto te mandamos lo que son manuales para hebreo español para que tú sigas aprendiendo juntamente con nosotros. Así que pasamos a lo que es el hebreo español. En esta noche esperamos que tú te goces, que tú aprendas con nosotros, ¿verdad? La idea es poder enseñarte a ti el idioma hebreo con su significado, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de lo que es palabras en el hebreo, ¿verdad? Vamos a seguir con lo siguiente, ¿verdad? Ya vimos lo que es Bereshit, ya vimos lo que es Shemot, ya vimos lo que es Vayikra, y ya vimos lo que es Bamidbar y lo que es lo que se conoce como Devarim, ¿verdad? Usted lo conoce como Génesis, usted lo conoce como Éxodo, usted lo conoce como Levítico, usted lo conoce como Números y Deuteronomio. Pero eso es del griego, ¿verdad? Eso no es del hebreo. Lo del hebreo es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Los 5 libros de la Torá en su idioma correcto en el hebreo. Así que espero que usted esté aprendiendo con nosotros. Pasamos al otro, a lo que es la otra parte, ¿verdad? De lo que es el hebreo. Vamos a ver acá algo muy importante para aquellos que vienen llegando, aquellos que nos ven por primera vez en nuestras enseñanzas toráticas. Y a veces nosotros usamos mucho hebreo, ¿verdad? Porque estamos descontaminándonos de todo aquello griego, ¿verdad? Todo aquello griego que nos estuvo afectando, esos idiomas paganos. El único idioma que es Kadosh es el hebreo. Vamos a ver otra parte del hebreo que está muy lindo. Es como cuando usted quiere decir papá, ¿sí? Usted dice papá. Usted quiere decir papá en el hebreo, ¿cómo va a decir? Abba. Usted dice Abba y eso significa papá, ¿verdad? Usted dice Abba, papá. Usted quiere decir mamá en el hebreo, solamente dice Ima. ¿Cómo va a decir? Ima. La palabra Ima en el hebreo significa mamá. Y usted quiere decir hijo. Hijo en el hebreo se dice Ben. ¿Cómo se dice? Ben. Eso significa hijo. Usted quiere decir hija, llamar a su hija, solo dígale Bat. Bat, ven para el niño y bat para la niña. Ahora, para el papá, Abba. Para la mamá, Ima. Son nombres en el hebreo, ¿verdad? Cuando usted oiga que yo diga mi Abba Yahweh, estoy diciendo, ¿verdad? Que él es mi Abba, ¿verdad? Él es mi Abba. Y nosotros tratamos la manera mejor de meter más hebreo, ¿verdad? Nos han pedido que por favor enseñemos, ¿verdad? Un poquito hebreo, porque hay muchas personas que vienen llegando y están viendo nuestras enseñanzas. Y cuando nosotros decimos Abba, decimos Ima, decimos nombres en hebreo, no entienden. Pero hoy les hemos elaborado esta enseñanza con mucho cariño, con mucho Abba, para que usted pueda aprender juntamente con nosotros. Pues vamos a repetir lo mismo para que, si se le olvidó a usted, diga conmigo, Abba, Abba. Abba significa papá, o como usted lo conoce, padre, ¿verdad? Pero lo correcto es Abba. Diga conmigo, Ima, Ima, Ima significa mamá. Hoy diga conmigo, Ben, 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 Ben significa hijo para el niño. Hoy vamos a decir Bat, 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 Bat significa hija para la niña, ¿verdad? Para su hija. Espero que con esta breve enseñanza de hebreo usted pueda aprender, se pueda gozar
y pueda aprender con nosotros, para que cuando usted oiga que estamos hablando nosotros así, Abba, Ben, Bat, Ima, Abba, usted dice, ah, ya entiendo por qué, ya entiendo lo que ellos dicen. Pasamos a la siguiente parte de esta noche, de esta linda enseñanza que le hemos traído a usted, ¿verdad?, de hebreo español, para que usted pueda aprender juntamente con nosotros. Cuando usted quiere decir, ¿verdad?, a alguien de la congregación, usted quiere dirigirse como decirle hermano, ¿verdad? La palabra correcta es ak, ak. Usted dice ak, está diciendo hermano. En el hebreo, ak, ak, ak. Eso significa hermano. Usted quiere decir hermana, usted dice ahot, ahot, ahot. Eso significa hermana en el hebreo. En el hebreo, ahot para la hermana y ak para el hermano. Son dos palabras, ¿verdad?, diferente para el varón y para la hembra. Ad para el varón y ajot para la hermana. Espero que usted pueda entender en esta noche esto precioso, ¿verdad?, de lo que es el hebreo, para que usted pueda entender, ¿verdad?, cuando nosotros decimos, ah, shalom, mi ad, esto yo estoy diciendo shalom, mi hermano, shalom, mi ajot, shalom, mi hermana, ¿verdad? Entonces son palabras hebreas y entendemos lo que estamos diciendo al español, ¿verdad? Así que, por eso dice Sofonía 3.9, en los últimos tiempos dice Yahweh, purificaré sus labios para que todos en común consentimiento exalten a Yahweh a través del idioma Kadosh, que es el hebreo. Pasamos a la siguiente parte, hebreo-español de esta. Y espero que usted pueda ir entendiendo conmigo, ¿verdad? Esta otra parte, ¿verdad? Otra parte muy hermosa, que la palabra shalom, ¿verdad? La palabra shalom se conoce como usted lo dice en el castellano, paz. Pero no es una paz, ¿verdad?, como la que el hombre da, ¿verdad? No, no, es una shalom, por eso nosotros dimos shalom. Nuestro saludo es shalom alejen, quiere decir, usted lo conoce como paz a vosotros, pero lo correcto es shalom. La palabra shalom también quiere decir salud, bienestar, quiere decir vida. Bueno, la palabra shalom tiene mucho significado, ¿verdad? Pero para que usted entienda, ¿verdad?, shalom, se conoce como lo que usted ha conocido como paz, pero no es una paz ficticia, sino que es una shalom que viene de lo alto. Ahora usted quiere decir, ¿verdad?, usted quiere decir en el hebreo Boker Tov. Boker Tov, cuando usted dice Boker Tov, está diciendo buenos días, ¿sí? La palabra buenos días en el hebreo es Boker Tov. Boker Tov son palabras en el hebreo que usted ya sabe que significa buenos días. Espero que usted anote con un lapicero, con un cuaderno, y anote esta enseñanza que le va a servir de mucho. La palabra buenas noches, ¿verdad?, en el hebreo, buenas noches, usted puede decir Laila Tov. Cuando yo le digo a usted Laila Tov, estoy diciendo que tenga buenas noches, buenas noches. Ahora quiere decir usted buenas tardes, usted dice Erev Tov. Erev Tov en el hebreo significa buenas tardes. Pero cuando ya usted aprende el hebreo, ya no es necesario que usted diga Boker Tov, buenos días, ya no. Ya usted solamente dice Shalom, mi amado, Boker Tov. Y yo ya entiendo lo que usted me está diciendo. O un ejemplo, cuando yo le digo a usted Erev Tov, Erev Tov, usted ya sabe lo que yo estoy diciendo. O cuando yo digo Laila Tov, yo sé lo que estoy diciendo. Ya no es necesario que yo diga Laila Tov, buenas noches, ¿verdad? Sino que ya en el hebreo, ya usted solamente maneja el hebreo. Erev Tov, Laila Tov, Shalom y Boker Tov, ¿verdad? Son palabras en el hebreo que aquí, ¿verdad?, nosotros estamos tratando la manera de enseñarle a los nuevos, ¿verdad?, que quieren aprender hebreo, aquellos que no saben todavía, ¿verdad?, palabras en el hebreo y los quieren saber qué significa el español. Ahora estamos tratando la manera de poder enseñarle a usted en esta corta enseñanza para que usted aprenda juntamente con nosotros. Pasamos a la siguiente. Y dice, buena semana. Si yo le quiero decir a usted en el hebreo, buena semana, Shavuot Tov. Cuando yo digo Shavuot Tov, estoy diciendo que tengo una buena semana. Buena semana, Shavuot Tov. Cuando yo, usted ve que yo diga Shavuot Tov, estoy diciendo buena semana, que tenga una buena semana. Cuando yo digo, quiero decir muchas gracias, ¿verdad? Aunque la palabra gracias es una palabra griega, 100% gracias, ¿verdad? Es una palabra muy ofensiva, pero tenemos que decirlo porque es una enseñanza de hebreo español. Lo original en el hebreo es toda rabá. Toda rabá significa muchas gracias, pero nosotros decimos toda rabá. Un ejemplo, que usted me quiere regalar, usted me quiere regalar algo a mí, y cuando usted me lo hace llegar a mí, vengo yo, lo que le digo a usted en el hebreo es toda rabá. Y usted ya sabe que le estoy diciendo que estoy muy agradecido con usted por lo que usted me ha dado. Otra palabra para
felicidades, ¿verdad? En el hebreo se dice más el tov, decimos nosotros, más el tov. Entonces eso significa felicidades, ¿verdad? Felicidades significa en el hebreo más el tov, felicidades, ¿verdad? Es un día de alegría, como cuando alguien cumple años, ¿verdad? ¿Qué le decimos? Más el tov, ¿verdad? Felicidades. Como que yo quiero decirle a usted, en el hebreo le digo legistraot, ¿sí? Legistraot, la palabra legistraot significa hasta luego, ¿qué yo le quiero decir a usted? Hasta pronto, hasta luego, solamente digo en el hebreo legistraot significa hasta luego. Vuelvo a repetir, que tenga una buena semana, Shavuatok, toda rabá. Muchas gracias. Mazel tov. Felicidades. Legistraot. Hasta luego. Pasamos a la siguiente. Yo espero que usted pueda aprender con nosotros. Somos una sinagoga en El Salvador. Estamos enseñándole a Efraín a que vuelva a casa, a sus raíces, ¿verdad? A través de su idioma hebreo, el idioma original que un día tuvimos. Pero a través de la desobediencia en la Torre de Babel, ¿verdad? Hubo una confusión de idiomas. Y Yahweh, ¿verdad? Descendió, dice, y confundió el idioma de aquel momento, ¿verdad? Todos aquellos que estaban ahí, dice que confundió solamente una lengua, ¿verdad? No confundió que fue la de lo que es Chem, ¿verdad? De lo que es el hijo de Noah, de Chem. Esa descendencia de esa tribu, ¿verdad? No fue confundida porque tenía el hebreo. Luego, ¿verdad? Vamos a ver. Shana Tová. Yo digo Shana Tová. Estoy diciendo feliz año nuevo. Feliz año. Shana Tová. Feliz año. Shana Tová. Feliz año. Sinja, la palabra sinja quiere decir alegría, gozo. ¿Qué significa sinja? Alegría significa gozo. Eso significa la palabra sinja. Sinja, sinja Torah, alegría de la Torah. Sinja Torah, alegría de la Torah. Cuando yo digo hatzamea, hatzamea, estoy diciendo feliz fiesta o felicidades, ¿verdad? Hatzamea, feliz fiesta. O es cuando digo la palabra Sheliha. Sheliha quiero decir perdón. Sheliha, perdón, ¿verdad? Cuando ofendemos a alguien, ¿verdad? Yo le digo Sheliha, perdón. Volvemos a repetir. Shana Tová significa feliz año. Sinja significa alegría. Y la palabra Hasamea significa feliz fiesta. Y lo que es Sheliha significa perdón. Espero que usted pueda estar aprendiendo con nosotros esta excelente enseñanza de lo que es hebreo español. Vamos a ver. Pasamos a lo que es el siguiente. Y vamos a ver lo que es siempre la clase de hebreo español. Espero que usted pueda aprender con nosotros. Y lo traemos aquí para reforzar la enseñanza de hebreo español. Vamos a dar un poquito solamente para que los nuevos, ¿verdad? Que no saben qué significa shalom. Y todas las palabras básicas se las vamos a ir enseñando para que usted pueda ir con nosotros, ¿verdad? Cuando usted oiga que yo digo shalom, usted sabe qué estamos diciendo. Vamos a ver acá, dice, shalom significa paz, significa bienestar. La palabra toda rabá significa muchas gracias, pero nosotros no usamos la palabra gracias, ¿verdad? Porque es una palabra muy contaminada, ¿verdad? Es un ídolo de lo griego, es un ídolo. Beba cachá, cuando yo digo beba cachá, estoy diciendo por favor. Beba cachá, por favor. Haberín, cuando yo digo la palabra en el hebreo haberín, estoy diciendo amigos, ¿verdad? Haberín, amigos. Cuando yo digo ahava, lo que usted conoce como amor, ¿verdad? Como amor, pero nosotros usamos mejor la palabra ahava, que se deriva, ¿verdad? Lo que usted conoce como amor, pero lo correcto es ahava, ¿verdad? Ese ahava viene de lo alto. Toda significa gracias, pero usted lo conoce como gracias, pero la palabra correcta es toda, agradecimiento. Hoy volvemos a repasar. Shalom significa paz, pero no una paz como la que da el mundo, no. Este es una shalom que sobreabunda de lo alto. Y estas palabras solamente para que usted conozca que cuando decimos shalom, ¿qué significa? Pero toráticamente, ¿verdad? La palabra shalom es una palabra 100% hebrea, que significa un shalom que viene de lo alto, una paz, una tranquilidad, es un bienestar, significa salud, ¿verdad? La palabra shalom tiene mucho significado. Ahora, toda rabá, muchas gracias. Beba cachá, por favor. Beba cachá, por favor.
Javerín, amigos, ajaba, lo que usted conoce como amor, ¿verdad? Pero lo correcto es ajaba, ¿verdad? Un ajaba que viene de lo alto. Todá significa un agradecimiento, usted lo conoce como gracias, pero lo correcto es todá, muy agradecido, ¿verdad? Y pasamos a lo siguiente, ¿verdad? Esperamos que usted pueda ir aprendiendo con nosotros. Y tenemos esta palabra que significa verajá. La palabra verajá en hebreo significa bendición. Que Yahweh te dé verajá en esta semana. Que Yahweh te dé verajá. Estoy diciendo que Yahweh te dé bendición en esta semana. La palabra también que se conoce como Naín, Meoed, significa mucho gusto. Cuando yo digo Naín, Meoed, estoy diciendo mucho gusto, ¿verdad? Como que le quiera decir, ¿verdad? Mucho gusto. Mi nombre es Caleb Ben Yahudá y le digo a usted Naín Meot. Estoy diciendo mucho gusto. Ahora cuando yo digo Ken, en el hebreo Ken significa sí y lo significa no. Ken es sí y lo es no. Vamos a ver una vez más. Berajá del hebreo es bendición. Naín meot significa mucho gusto. Y la palabra ken significa sí. Ken es sí. Y la palabra del hebreo lo, así como lo oye, lo, L-O, lo, significa no. Significa no. Así que espero que con esta breve enseñanza de hebreo español, usted haya podido comprender y entender que cuando yo digo, Yahweh, danos verajá, estoy diciendo, Yahweh, danos bendición. Cuando yo digo Ken, digo sí. Cuando digo lo, digo no. Cuando digo la palabra Naín, Meot, estoy diciendo mucho gusto. Sí, así que, shalom, ¿verdad? Ya vimos todas las palabras del hebreo español para que usted aprenda y pueda seguir con nosotros aprendiendo, ¿verdad? Estaremos dando estas enseñanzas siempre, ¿verdad? Vamos a estar siempre frecuentemente dando enseñanza hebreo español para que todos los nuevos, para que todos aquellos que no entienden, ¿verdad? Cuando yo digo, vámonos para el Sefer de Bereshit. Usted ya sabe que Bereshit es el primer libro de la Torah, lo que usted conoce como Génesis. Cuando yo digo, vámonos para el libro de Shemot, usted dice, es el libro de Éxodo, el que yo conocía como Éxodo, pero hoy es Shemot. Vámonos para el libro de Vayikra, lo que usted conoce como Levítico. Vámonos para el libro de Bamidbar, el libro que usted conoce, Número. Vámonos para Devarim. Es el libro de Deuteronomio, para que usted entienda, ¿verdad? Entonces, el hebreo es muy bonito aprenderlo. El hebreo es bien especial. ¿Por qué? Porque es el idioma Kados de Yahweh. Que Yahweh, ¿verdad? El idioma Kados de Yahweh, el idioma que Yahshua hablaba allá en el tiempo cuando él anduvo en Jerusalén, en Israel, era el idioma del hebreo. Él se identificaba con sus sialiajín, con sus talmidines, con sus discípulos a través del hebreo. Cuando Saulo iba rumbo a Damasco, dice que le rodeó una luz, 26:14 del libro de los Hechos, y dice que le habló en una lengua hebrea. Saúl, Saúl, le dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me perseguís? Le habló en una lengua hebrea. Eso quiere decir que el idioma de arriba es 100% hebreo. Por eso, dice Sofonía 3:9, en los últimos tiempos, dice Yahweh, yo purificaré sus labios. ¿Sí? Cuando habla de labios, está hablando de nuestro idioma. Yo purificaré su idioma, ¿sí? Sus labios, para que todos en común consentimiento exalten el nombre de Yahweh. Pero ¿cómo vamos a exaltar el nombre de Yahweh? A través del hebreo. ¿Por qué? Porque en el hebreo, oiga, en el hebreo el nombre de Yahweh se compone de cuatro letras hebreas. Yod, Hei, Wau, Hei. Y eso significa Yahweh. Y la palabra, el nombre Yahweh es 100% hebreo. Ahora, esto es conocer y venir a conocer la restauración de nuestros labios, de nuestra vida, a través de los nombres Kadosh, a través del nombre de Yahweh, a través, ¿verdad?, de su hijo que es Yahshua HaMashiach. Y conocemos también el Ruach HaKodesh, ¿verdad? El Ruach es la promesa de Yahweh para su pueblo Israel. Pero recuerde, el Ruach HaKodesh es el soplo de vida en nosotros. Ahora la gente allá, ¿verdad?, le llama el Espíritu Santo. Pero eso es del griego, ¿verdad? Que viene de lo que es espíritu, del pleuma. Viene de lo que es, ¿verdad?, el coin, el griego. Pero eso no tiene nada que ver con el hebreo. Acá en el hebreo se le llama el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, la promesa de Yahweh.
el soplo de vida. Así que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Espero usted que nos está viendo en El Salvador y en las naciones, donde quiera que usted esté, espero que usted pueda aprender con nosotros. Cualquier cosa, puede dejar su sugerencia ahí en nuestra página de Facebook, nos puede mandar un mensaje a WhatsApp, se puede suscribir a nuestra página, ahí está nuestra página de YouTube, nuestra página de Facebook. Suscríbase y usted va a aprender juntamente con nosotros. Somos una sinagoga proclamando el nombre de Yahweh y compartiendo con usted lo que es esta enseñanza de hebreo español. Así que un abrazo para toda esa linda gente que nos está viendo. Un shalom, shalom ubraja, paz y bendiciones para su vida. Shalom, shalom.